frecuencias compartidas de la Z101, nuestra presencia en nuestro portal digital, z101digital.com. Tenemos una situación, muchos amigos que están cuestionando qué pasa con nuestra internet. Hemos tenido pues una situación que el equipo técnico está trabajando para resolver. En las próximas horas estamos de nuevo en esos lugares donde no nos encuentras en este momento. Mientras, ve a nuestro portal digital y allí puedes ver a través de la televisión, escucharnos en esta parte de las redes de la Z101. Usted decía, señor director, antes de darle paso a nuestro compañero Aníbal Díaz, que le corresponde hacer su comentario, usted decía en un momento al inicio del programa de que hoy es viernes de dolores. Sí, señor. Y yo creo que sí, que es viernes de dolores, porque hoy es viernes científico, el viernes de la formulita de Hito. Bueno, hay varias fórmulas ya. La formulita de Hito. Está la de Hito, está la de Ramón Alburquerque y está la de nuestro amigo. Sí, pero la que le den en las costillas al pueblo dominicano y en el bolsillo, hoy viernes de dolores, es la formulita de Hito. En este viernes científico. Yo me recuerdo. Viernes de pasión, viernes de dolores. En una ocasión, Balaguer tenía un administrador de la CDEE. Anteriormente era CDE. No, CDE. Y el señor José Antonio Guzmán Álvarez comenzó a teorizar y a decir que él tenía la solución del problema, que Balaguer agarró y lo designó. De una vez. ¿Usted se acuerda de eso? Imagínese usted que el presidente Luis Abinader de repente agarre, venga Burkel, que resuelva el problema de los combustibles. Diputado Aníbal Díaz, adelante. Está nombrado en el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Qué haría el doctor Burkel, Aníbal? Bueno, yo creo que muchos harían lo mismo, empezarían a decir que tiene la solución para muchos temas para que lo nombren. Lo que necesitamos es alguien en la OPEC que nos favorezca ya con los precios del petróleo. Adelante, Aníbal. Bueno. Muy buenos días a todo el país. Ratificado el saludo en esta víspera de la Cuaresma de Semana Santa. Vamos a vivir este fin de semana. Hoy es viernes 26, este es domingo. Vamos a celebrar lo que es el Domingo de Ramos y luego pues el lunes inicia todo este proceso de Semana Santa. Y habíamos pedido durante varios días en este gobierno de la mañana desde aquí al Gabinete de Turismo y a todas las instituciones que tienen que ver con la diversión, la celebración, fiestas y demás actividades que se producen en los resorts, en las playas y en los balnearios del país, y así como también al propio COE, al Centro de las Emergencias del país, de asistencia y demás, para que todos tuvieran en sus agendas verificar ya no solo el tema de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a partir del decreto, sino también protocolos más directos en cuanto a los eventos que se pueden realizar. Y a Dios las gracias, pues ayer hubo una importante reunión en el centro del C5I, en el que estuvo el ministro de Turismo y coordinador del Gabinete de Turismo, David Collado, y el ministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Luciano Díaz Morfa, así como también el propio jefe de la policía, con relación, o director de la Policía Nacional, con relación a la prohibición de las aglomeraciones, de los conciertos, de actividades masivas a celebrarse en playas y balnearios quedaron absolutamente suspendidas. Usted no puede hacer ningún concierto durante esta semana, no puede hacer ninguna actividad masiva en ninguna playa del país y tampoco en ningún resort puede haber actividades tales como los famosos conciertos que se dan en torno a las playas de estos grandes centros. Esto es fundamental para el tema de la seguridad, fundamental para el tema del contagio del COVID, porque se tenía, y de hecho la parte sanitaria que ha estado llevando con tanto afán este tema del COVID-19 y que ha logrado a través de la vacuna sobre todo encontrar un respiro, pero venía el temor fundado, lógico, de que si se dejaba pues abierto el tema para la relación de la diversión y celebración de Semana Santa, pues esto se fuera de las manos. Ayer estuvo en ese encuentro el ministro de las Fuerzas Armadas con todo lo que tiene que ver con la plana de tanto Ejército, el CITRAN y otros importantes organismos, así como también la Policía Nacional. Igualmente por parte del Ministerio de Turismo, el ministro David Collado y la viceministra Patricia Mejía, viceministra de Destinos. Con ellos y en todo este tema, pues se tomaron medidas a reforzar el protocolo y se ha prohibido todas estas actividades como una forma de poder contribuir al desarrollo de estas actividades en normalidad y que no signifique la Semana Santa, que no signifique un caldo de cultivo para que perdamos el control de lo que hemos avanzado. Con el sacrificio que se ha avanzado en esto no podía permitirse, lamentablemente. Hay gente protestando, diciendo que esperaba la Semana Santa para actividades tales como conciertos, incluso fiestas que se estaban organizando en algunas otras actividades en los propios hoteles. Pero esto se hace para beneficio de la propia industria, porque si se pierde el control durante estos días y se presentan esos espectáculos que se estaban pues previendo hacer, lo que venía iba a ser, todos sabemos, un aumento del contagio. Esto era perder el gran espacio que se ha podido entre todos los que han estado involucrados en esto y sobre todo en las últimas 5 semanas con el tema de la vacuna. Era perder lo que hemos ganado. Así es que a contribuir con eso, a contribuir con ello, a respetar las medidas. Ahora, ¿quién tiene lamentablemente la presión y llevar a cabalidad todos estos temas? Bueno, pues la Policía Nacional, el propio Ministerio de las Fuerzas Armadas a través del CITRAN, del Ciudad Tranquila y de otros organismos internos que tiene el Ministerio para reforzar a la Policía Nacional en cada una de estas manifestaciones. Igual decía otros organismos especializados, porque ahí está también la Policía Turística que dirige el general Robiú. Así es que a la Policía Turística, a la Policía Nacional, al propio Ministerio de las Fuerzas Armadas, al Centro de las Emergencias que trabaja en los procesos especiales como la Semana Santa, que lo constituye un interrecto especial. Bueno, pues a todos ellos ahora les asiste poner en práctica la ordenanza que ha dado el Gabinete de Turismo para poder hacer mucho más estricto el cumplimiento de estas medidas y pedirle uno, pues, con toda la sensatez y la prudencia del mundo, pedirle a los que tenemos que poner mayor empeño, que esa es la ciudadanía. No le pueden poner un policía a cada ciudadano, no le pueden poner un militar a cada ciudadano, no le pueden poner una dotación con todo lo que esto implica. No hay país y estado que tenga esa fuerza. Aníbal, me pregunta un amigo oyente, me dice Francisco Martínez, me dice: buenos días, Nayib, por favor, ¿nos puedes aclarar si el evento Cena Concierto con Villalona en Hard Rock Hotel planeado para el día 3 de abril será suspendido? Es una pregunta que hace ese amigo oyente, porque aparentemente para ese día hay una cena, concierto, ¿verdad?, con Fernando Villalona en ese hotel. Y él querría saber si eso se ha suspendido de acuerdo a las medidas que tú acabas de anunciar. Vamos a investigar primero en cómo estaba el concierto, si era en playa o si era en el anfiteatro que tiene ese hotel. El caso particular no podemos dar respuesta por darla. Vamos a investigarlo. Ahora, lo que dice la resolución es lo siguiente. La decisión que hay es de no reuniones. Claro, no, y sobre todo en hoteles, incluso en los resorts está, y las playas. Por eso digo yo que investiguemos con el cuidado suficiente. Sí. Quizás es en el anfiteatro del hotel, no lo sé. Entonces, y ver qué pasa, porque también si es en el anfiteatro del hotel, ahí pudiera, vamos a investigarlo. También hay otro detalle, y es que este anuncio salió publicado hoy, es decir, fue ayer que se tomaron esas medidas. Es probable que esa actividad estuviera programada con anterioridad y a partir de lo que hoy sale publicado por las autoridades, pues deberán de suspenderla. Es lo que presumimos. Vamos a investigar el caso puntual, pero de lo que se trata, la resolución habla muy claro de playas, balnearios, todo lo que tiene que ver con conciertos y grandes actividades de concentración de personas, de celebración. Sin hablar de que ya venía precedido de la prohibición de las bebidas alcohólicas, que ya se había tomado la medida presidencial hacía varias semanas, pero esto finalmente, que de hecho estoy absolutamente de acuerdo con esa medida, yo la había solicitado por esta misma vía, y qué bueno que se ha hecho, porque como venía diciendo en el colofón de este comentario, pues nosotros tenemos que poner nuestro espíritu de acuerdo con ello. Es la sociedad, no hay un policía para cada uno de ustedes. No hay manera de que usted le mande uno a cada quien. La doctora Abigail Mejía, que murió joven lamentablemente, doña Abigail Mejía Solier, de una familia distinguida de la cultura, del arte, de la música de nuestro país. Doña Abigail, que fue de las primeras mujeres que habló aquí de los derechos de la mujer y de los derechos de los desgraciados, etcétera. Bueno, una mujer de una actividad tremenda, a pesar de ser ella rica. Aquí no se le ha rendido el homenaje que merece la doctora Abigail Mejía Solier. Entonces, yo lo único que quiero agregar a eso, para no hacerles perder el tiempo a ustedes ni a los amigos oyentes, es que ella escribió un libro de fácil aplicación en momentos como los actuales que vivimos. El título del libro es Sueña, Pilarín. Así es, tremenda versión. Vamos a pedirle pues al pueblo que asuma su parte. Finalmente, el día de ayer se dio a conocer una comunicación que hicieran algunos funcionarios, supuestamente, algunos ministros incluso firman allí, supuestamente, porque parto de lo que vi en medios y del extracto de un documento, en el que una cantidad importante de funcionarios y demás dirigían presión hacia el Congreso Nacional, hacia la Cámara de Diputados y el Congreso, con relación a este tema nueva vez de las tres causales. Aníbal, perdón, antes de que tú continúes con eso, para ya cerrar con la información y la pregunta que me hacía el amigo oyente, bueno, él mismo me envía el encarte, ¿verdad? Y dice cena íntima con Fernando Villalona. Ah, bueno, ya eso es cena íntima, o sea, parece que es un grupo muy reducido de personas, no se trata de un concierto de masas. Y pareciera que no en la playa. Pero ya no es íntima la cena, porque ya se... Dios, no, tú vas a promover, Perdón, Willy, por el amor de Dios. Pero esto no es cuestión de una cena, horas de la noche, una cena íntima, dos en esta mesa, tres en esta, cantando un gran artista. Esto no es cuestión de una cena íntima. Esta es cuestión del tigueraje manifestado a todos los niveles. Pues no hablo de tigueraje por discriminación racial, económica, sino el desorden del dominicano. Háblame de las playas, háblame del romo, háblame del espagueti, háblame de manejar a 120 por las carreteras, háblame de meterse en las playas y estar dentro de la playa, coño, desde que sale el sol hasta que sale la luna. Háblenme del desorden del dominicano, del irrespeto a las leyes. ¡Qué cena íntima del carajo! Mucho cuidado con esa cena íntima, porque si usted permite esa cena íntima, va a ser necesario permitir las comidas populares de espaguetis en la playa. No, don Álvaro, no, tú no puedes cerrar a la gente y abrirle a otras personas. Te puedo garantizar que esa cena íntima va a ser una actividad de mucha gente. Pero pueden ser espaguetis íntimos también, o sea, sí, donde haya pocas personas que se estén reuniendo y compartiendo. Hay gente que viene de Estados Unidos. El amigo que me está escribiendo, y él vive en Fort Lauderdale, y él hizo reservas y todo con un grupo de amigos porque vienen para esa actividad. Entonces no es tan íntima. No, él me perdone en Semana Santa, y le pida a Dios que acoja mi alma. ¿De dónde viene? Viene de la ciudad más contaminada del mundo en términos genéricos, y viene también de los 50 estados de la Unión el más contaminado. ¿A qué vienes, mi hijo, a traernos el virus? No, no, don Álvarez, bueno, es su país. Él viene a su país. Bueno, está bien y todo. Pero continúa, Aníbal, que esto de la cena íntima. Pero finalmente, una cena íntima. Qué barbaridad. ¡Llévatelo, Cundo! Bueno, continúa Aníbal Díaz, concluye su comentario en este Gobierno de la Mañana y en este viernes 26 de marzo, viernes de dolores o viernes de pasión. Adelante, Aníbal. Muchas gracias, leyenda Willis Rodríguez. Concluyendo, decía que en el día de ayer se dio a conocer un documento firmado por algunos funcionarios del gobierno, inclusive había supuestamente la firma de un ministro y demás, en el cual se hacía presión al Congreso para el tema otra vez de introducir causales en el Código Penal. Ya hemos iniciado la discusión del Código, lo explicábamos ayer, se empezó la lectura hasta el artículo 75, se reanudan los debates y la lectura íntegra del proyecto y luego pues entonces va a discusión de cada uno de los artículos que componen la pieza y aprobación por parte del hemiciclo. Sin embargo, decía, y es hacia donde quiero llegar con ellos, ya el propio presidente de la República, jefe de la administración pública, ha fijado una posición constitucional de respeto a los poderes públicos, a la independencia de los legisladores, sobre todo en temas que no son una línea política, que no son una línea partidaria, porque son temas tan horizontales como la formación integral y humanística de la gente. Y en ese contexto de respetar la manifestación cultural, religiosa de los legisladores y su independencia como poder público, hace muy mal un funcionario del gobierno firmando un documento y enviándolo a presionar a los legisladores. Hace muy mal ese grupo de supuestos funcionarios que firmaron esa carta, dirigiendo presiones hacia un Congreso que ya está incluso debatiendo, conociendo la aprobación del Código Penal. Es extemporáneo, es además una irrupción en la autonomía de los poderes públicos. Sí, pero ¿quiénes son? Perdona que te interrumpa, yo no estoy trazándote pauta, eres tú a mí que me puedes trazar pauta, pero ¿quiénes son esos funcionarios públicos que enviaron esa carta para presionarlos a ustedes? Mire, don Álvaro, está firmado supuestamente, digo supuesto porque la autenticidad uno siempre le deja un espacio a duda a esa supuesta firma, pero está firmado entre esos ministros, se habla de Miguel Seara Hatton y de otros más. Sin embargo, es el caso de, por mi parte, de poner y subrayar muy claro, el Congreso como poder autónomo, el Congreso como poder público no debe estar sometido a presiones y sobre todo a presiones que colindan con el carácter ideológico y con la independencia que tienen los legisladores. Por eso le decía que algunos de esos funcionarios y ministros tienen que releerse el texto constitucional y reencontrarse con el aspecto de la independencia, autonomía y del respeto a los derechos y a los deberes públicos, y en este caso a la autonomía que tiene el Congreso Nacional. Y si al propio presidente de la República, jefe de la administración pública a la cual ellos se deben, lealtad, autoridad al jefe del Estado, si el propio jefe del Estado ha trazado una línea de respeto a los poderes y ha dicho mi posición es esta, que es a lo que me refiero yo. Todo el mundo tiene derecho a fijar una posición particular y personal. Eso es así, eso es democracia. Pero de ahí a usted tomar la autoridad que le da un cargo público y firmar una comunicación como jefe y como ministro, eso es una especie de contrasentido y una actitud antidemocrática, una actitud antiética incluso con relación a su jefe, al jefe del Estado, y en este caso una intromisión a la autonomía y a la soberanía del Congreso Nacional. Ahora llévatelo de nuevo, Cundo.